militar, pero la unión desde el corazón como la tenemos ahora. ¿Qué fortaleza tiene Venezuela? Una fortaleza inexpugnable de tener al pueblo y la Fuerza Armada así, como uno solo. ¡Qué cosa tan buena! ¿Ah? Es extraordinario la unión que tenemos. La unión, somos uno solo al final. Pueblo, Fuerza Armada, la Fuerza Armada es el pueblo. Con las armas de la República, los tanques, los aviones, los misiles. Una Venezuela que tiene que ser respetada. Mire, a los débiles, en este mundo ni en ningún mundo que haya existido, lo respeta nadie. Si viene un imperio y levanta la voz y uno de repente se achicopala, ay Dios mío, espera que después vienen por ti. No, nosotros somos gente de paz. Ahora, no nos metemos con nadie en este mundo. Que nadie se meta con nosotros. Y mientras más nosotros fortalezcamos la capacidad de defensa de toda la patria, tendremos garantía de paz e independencia. Mire el concepto que utilicé. La capacidad de defensa de toda la patria. ¿Dónde? Hay dos columnas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna armada para garantizar la soberanía y la paz de este país. Y la otra gran columna, el pueblo venezolano organizado, consciente. Y las dos columnas sostienen muy sólidamente el edificio que estamos construyendo para el futuro, el edificio de la patria nueva. Las dos columnas lo sostienen de manera muy sólida. En la Fuerza Armada estamos en un proceso de transformación, construyendo las nuevas regiones de defensa integral, 7 redes. Los 4 componentes de la Fuerza Armada están en proceso de transformación, de readecuación organizativa, estratégica, funcional, los planes de formación, de despliegue. Por ejemplo, todo el sistema de misiles de la defensa antiaérea está ahorita en pleno proceso de despliegue y redespliegue. Ustedes saben que Venezuela tiene una defensa aérea de primer nivel del mundo. Lo tenemos que saber los venezolanos, pero sobre todo lo tienen que saber los amantes de la guerra del mundo y las conquistas imperiales. Para que sepa que con Venezuela no se metan. Es un sistema de defensa que hace de nuestra patria una patria inexpugnable por el cielo. Jamás podrá entrar un avión enemigo de la patria en cielos venezolanos. Se los aseguro, con la defensa antiaérea que estamos nosotros estructurando. No podrán entrar. No podrán. Con los sistemas de defensa S-300, por ejemplo. Para hablar solo de uno, el S-300. El terror de la aviación imperialista, el S-300. Y lo estamos colocando donde es. Con su sistema de radares, móvil. Tú lo pones en un sitio, si alguien se atreva, 300 metros, 350 kilómetros, perdón. Y así por el estilo. Estamos transformando para fortalecer la Fuerza Armada y desplegarla como una fuerza moderna, con unidades especiales, con equipos especiales y con la moral más especial que hay, que es la moral combatiente de Bolívar y de Chávez, que está en el corazón de estos soldados.